Apocalipsis capítulo 1 versículo 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El predicador, Reverendo Jerock Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Mangning, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerock Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la Iglesia Mangning cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Jerock Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y público en general, a partir de hoy voy a compartir la palabra que el Señor escribió a las siete iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Las siete iglesias representan a todas las iglesias que se han establecido en el nombre del Señor desde ese tiempo hasta el día de hoy. Por lo tanto, la palabra que el Señor les envió a esas siete iglesias es un patrón o estándar para medir o juzgar a todas las iglesias en el día del juicio final. Antes que el Señor enviara esta palabra tan importante, señaló en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 y 20, lo siguiente: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto. Estas son las cosas que Juan vio en su visión. En otras palabras,
es el contenido del primer capítulo del libro de Apocalipsis. Ahora bien, el ángel está diciendo a Juan que lo que estaba viendo, esto es, concretamente, las cosas que Juan ha visto, eran exactamente las cosas acerca del Señor Jesucristo. Juan fue uno de los discípulos de Jesús. Vio muchas cosas mientras estuvo con el Señor por 3 años. Todo lo que había visto, escuchado y aprendido eran, como cita el pasaje, las cosas que has visto. Y debido a eso, podía escribir con mucho más autoridad sobre el Señor. Luego, continúa el pasaje, las cosas que son se refieren a las palabras que el Señor está enviando a las 7 iglesias. Sin embargo, en un sentido más amplio, las cosas que son también se refieren a todo lo que ha sucedido desde que el Señor ascendió al cielo hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque las palabras para las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis no son solo para las 7 iglesias que existían en esos días, sino también para todas las iglesias que han existido desde esa época y para las que se habrán de fundar y establecer hasta que el Señor regrese por segunda vez en el aire. Por lo tanto, las cosas que son se aplican a todas las iglesias que han existido a lo largo de todas las generaciones y también para las iglesias que actualmente existen. Por último, las cosas que han de ser se refiere a lo que todavía no ha sucedido, pero que, sin ninguna duda, acontecerá, como la segunda venida del Señor, los 7 años de la gran tribulación, el reino del milenio, el juicio del gran trono blanco y las almas que irán al cielo y aquellas que caerán en el infierno. En otras palabras, describe las cosas escritas en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 al capítulo 22. El Señor le está mostrando por anticipado a Juan todo lo que iba a suceder y le está diciendo que debía escribirlo. Además, le explicó lo que significa las 7 estrellas y las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En otras palabras, son los siervos que tienen a cargo las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Luego, le dijo que las 7 estrellas y los 7 candeleros están en la mano derecha del Señor. Esto significa que las iglesias y los siervos que el Señor sostiene están allí debido a su poder. Dios sostiene en su mano de poder a las iglesias del Señor y a los siervos que son dignos ante Dios. Esta es la clase de iglesia y de siervos que busca Dios. Y Dios mismo revelará su voluntad a través de ellos y así será glorificado. Estimado público, hay muchas iglesias y muchos siervos del Señor en el mundo. No obstante, solo aquellas iglesias y aquellos siervos que el mismo Señor sostiene en su mano serán las verdaderas iglesias y los verdaderos siervos del Señor. Las iglesias y los siervos que el Señor tiene en su mano siguen y obedecen al Señor. Por tanto, juzgar y condenar a esas iglesias y a esos siervos es juzgar y condenar al mismo Señor. Más aún, las prédicas y enseñanzas de estos siervos es palabra de Dios, es la verdad y es el patrón de justicia. Dios hace que su siervo, a quien sostiene y respalda, proclame la voluntad del Señor con claridad para que dicha palabra se convierta en una norma de juicio en el último día. Hermano, hay un sinnúmero de iglesias en el mundo y hay un sinfín de siervos que predican la palabra de Dios. Sin embargo, lo que enseñan no siempre es verdad. Solo la palabra que es predicada por un siervo que Dios reconoce y respalda será la verdadera voluntad de Dios y la norma correcta de juicio. Además, no todas las iglesias cumplen con el deber de ser
el arca de salvación. Solo las iglesias que el Señor sostiene y en las que Dios se manifiesta podrán desempeñar este rol. Ahora bien, hay numerosas iglesias que se establecen formal y nominalmente en el nombre del Señor, pero que en realidad no manifiestan la presencia del Señor. Por eso, en el día del juicio, tal como ha vivido su vida cristiana en este mundo, así será la medida o el patrón para su juicio personal. Al mismo tiempo, la iglesia a la cual ha pertenecido será también otro factor de evaluación o juicio. Por cierto, la salvación se decide en base a la relación personal entre Dios y usted. No obstante, la iglesia a la cual pertenece, su estilo de vida cristiano y el pastor por medio del cual ha servido a Dios, todo ello tendrá un gran impacto en su nivel de fe. Por ejemplo, alguien que aún no conoce bien la palabra de verdad, oye que el siervo de Dios en su iglesia juzga y condena a otra iglesia o a otro siervo de Dios. Entonces, esa misma persona podrá también juzgar y condenar sin darse cuenta muy bien de lo que está haciendo. Aunque no lo haya hecho con mala intención en su corazón, su acción no podrá ser pasada por alto en el día del juicio final. A pesar que no tenga ninguna mala intención, eso será malo ante Dios. Es porque Dios, en reiteradas oportunidades, nos manda en la Biblia a no juzgar, condenar ni murmurar de los demás. La Biblia dice que Dios mira el corazón de las personas. ¿Cómo podrá alguien, entonces, negar que no sabía eso? A pesar que Dios lo ha dicho en su palabra, ha desobedecido e ignorado ese mandato. Hermano, no se puede juzgar ni condenar a otros solo en base a lo que dicen otras personas. Dios nos dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Me pregunto entonces, ¿cómo se puede odiar y tratar de destruir a alguien que no es su enemigo? Si es un hombre de bien, no juzgará ni condenará en base a algo que no ha visto ni ha oído personalmente. Incluso si lo hubiera hecho cuando era un nuevo creyente y todavía no conocía la verdad, aún así tendría que haberse dado cuenta de su pecado y debería haberse arrepentido de ello. Si vive una recta vida cristiana, debería haber aprendido la verdad y hubiera entendido que lo que ha dicho y hecho en el pasado era realmente algo malo. Hubiera sido lo correcto arrepentirse de ello en ese momento. Sin embargo, si está ante el trono de Dios en el día del juicio final sin haberse arrepentido de ese pecado, no podrá negar lo que ha hecho simplemente diciendo que no conocía la verdad. Usted sabe que hay dos clases de pecado. Uno es el pecado que lleva a la muerte y otro, el que no es de muerte. Está claramente escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. He hecho hincapié una y otra vez que no debe cometer un pecado que es de muerte. Tal vez se pregunte, ¿cuáles son los pecados que son de muerte? Ya se los he enseñado basándome en la Biblia y les he reiterado que no deben cometer semejantes pecados. Ahora bien, ¿acaso el pecado que no es de muerte no se juzgará en el día del juicio? Claro que sí se juzgará. La pregunta es, ¿cómo podrá evitar entonces el juicio de esos pecados? No será juzgado por los pecados de los que se ha arrepentido. Si usted se arrepiente, Dios no recordará ese pecado. Pero si no se arrepiente, sin duda será juzgado por ello en el último día. Por eso, no me canso de decirles a los que continúan pecando que deben arrepentirse y corregir su vida. No obstante, todavía me parece que algunos no se arrepienten, sino que aún viven en el pecado. Tal como Jesús señaló en Mateo capítulo 12, versículo 36, cuando dijo, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres», es decir,
Toda palabra brusca, tosca, dura, vana, grosera, de burla, etc. Finaliza el pasaje. De ella darán cuenta en el día del juicio. Repito el pasaje. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, con toda seguridad responderán por lo que han dicho y hecho. Por eso, deben comprender la importancia que tiene la iglesia a la que pertenecen y el pastor o siervo de Dios a quien sirven en este mundo. Si peca y no se le señala su pecado ni se le reprende, me pregunto, ¿qué cree que le pasará el día del juicio final? Usted deberá dar cuenta de los pecados que ha cometido. Dependiendo de su decisión, su alma prosperará y alcanzará una mejor morada en el cielo. O, por el contrario, será guiado por un ciego y caerá junto con él en el hoyo. Queridos hermanos y público en general, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, cita: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Por cierto, la fe es personal y cada uno será juzgado en forma individual en el día del juicio final. Sin embargo, en la fe hay algo que podríamos llamar un aspecto colectivo o congregacional. A lo que me refiero, básicamente, es a la iglesia a la que pertenece, en la que vive su vida cristiana, y al siervo de Dios o pastor que dirige esa iglesia, que será un estándar o modelo para su juicio individual. En el día del juicio final, no solo habrá una sentencia personal para cada uno, sino también habrá un juicio para cada iglesia. Dependiendo del juicio que reciba su iglesia, eso podrá ser o no de beneficio para usted. Si la iglesia tiene su fundamento en el nombre del Señor, deberá ser juzgada de acuerdo a la palabra y los mensajes que envía el Señor a cada una de esas siete iglesias serán el patrón o medida de juicio. Además, el siervo que ha estado a cargo de la iglesia será juzgado no solo de acuerdo al nivel de su fe, sino también en función de su papel como pastor de esa iglesia. Será estrictamente juzgado por la forma en que pastoreó la iglesia y la congregación que se le encomendaron en el nombre del Señor. Debería haberlo hecho de acuerdo a la voluntad de Dios como pastor de la iglesia que ha sido fundada en el nombre de Jesucristo. De no ser así, no le será fácil enfrentar el juicio. Por otra parte, si esa iglesia que ha sido establecida en el nombre del Señor ha impedido que Dios sea glorificado, recepcionando y divulgando rumores y mentiras, esa iglesia sin duda será juzgada de acuerdo a un estricto criterio de justicia. El juicio será exacto y correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, no debe vivir una vida cristiana mediocre ni religiosa. ¿Recuerda lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento? Todo se va a pagar. Ni una sola palabra de lo que diga será olvidada. Todo será juzgado. Si ignora esto, es que no cree en Dios y está blasfemando su nombre. Algunos hablan en el nombre del Señor y de Dios. Lo hacen como si Dios mismo les hubiera hablado. Si continúan mintiendo de esa forma, serán esclavos de Satanás y mentirán fácilmente. Si hacen algo porque Dios les ha hablado, deberá haber evidencias de ello. Tendrá que haber pruebas que muestren que Dios les ha hablado. No podrán decir que Dios les da revelaciones sin mostrar las evidencias de ello. Deberán mostrar pruebas para que otros puedan confiar. Santiago, capítulo 3, versículo 1, señala: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si quiere ser maestro, deberá ser un buen maestro. Deberá convertirse en un maestro o en un pastor capaz de guiar a sus ovejas
a pastos verdes y aguas tranquilas. Si todavía está en la carne, si todavía ama al mundo y sigue los deseos del mundo, me pregunto, ¿cómo podrá decirle a la congregación que viva por la palabra de Dios, que oren y que lo escuchen? En Mateo capítulo 18, versículo 6, Jesús dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hermano, si un siervo está a cargo de la iglesia y conduce a esas almas por la senda equivocada que lleva a la muerte eterna, ¿se imaginan el castigo al que será condenado el día del juicio final? Por otro lado, si el siervo de Dios guía a la congregación a pastos verdes y aguas tranquilas y con el tiempo al reino de los cielos, será recompensado espléndidamente con gloria y honra. Este es el significado contenido en la palabra, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Ahora, veamos la palabra enviada a las siete iglesias. Querido público, las cartas enviadas a las siete iglesias nos da una clara idea de la clase de iglesia que el Señor elogia y aquella que Dios reprende, resumiendo de esa manera la palabra del Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si presta atención a estas palabras, podrá darse cuenta en qué categoría está su iglesia. Las palabras escritas a las siete iglesias también serán un manual o guía para su vida de fe, que le será de suma utilidad para comprobar el estado y el nivel de su fe y para que ésta se mantenga firme y estable. Le ayudará a comprobar si está viviendo una correcta vida cristiana, si está enseñando la palabra de verdad, si está guiando a los demás apropiadamente y si está entendiendo la palabra en forma correcta. Aun cuando Dios claramente nos muestra, a través de las palabras que les escribe a estas siete iglesias, la forma en que una iglesia es digna de elogio, aún así, sin embargo, dependiendo del camino que cada uno elija, el resultado será muy diferente. Espero que todos escuchen atentamente estos mensajes y los hagan su pan de vida espiritual. Por favor, miren su pasado a ver si hay algo por lo que el Señor lo pueda reprender. Y si lo haya, le pido que de inmediato vuelva al camino correcto y viva por la palabra de Dios para que esta oportunidad que le concede el Señor sea de bendición para usted y así llegue a estar firme en la roca de la fe. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todas las iglesias y los siervos de Dios quienes están escuchando este mensaje puedan entender que en el día final habrá un juicio para las iglesias y para sus siervos o pastores, y al hacerlo puedan cambiar y transformarse en las iglesias y en los siervos que el Señor reconoce y elogia. Si un siervo de Dios no enseña bien al rebaño para que no tropiecen ni pierdan la gracia y la fe, les pregunto, ¿no creen que ese siervo será juzgado por ello en el día del juicio final? Usted debe vivir su vida como un siervo de Dios o un obrero de la iglesia con temor y temblor reverencial de Dios. Por todos los medios deberá ayudar a que el alma de cada oveja de su rebaño prospere, que estén llenos de fe, de vida y del Espíritu Santo para que así puedan arrebatar, esto es, entrar al cielo con violencia, es decir, con todo su esfuerzo. Deberá convertirse en un siervo de Dios lo suficientemente bueno y capaz para llevarlos a pastos verdes y aguas tranquilas. La palabra de Dios es una espada de poder que penetra el espíritu y el alma e incluso las coyunturas y los tuétanos. Deberá transformarlos para que tengan la esperanza por la nueva Jerusalén y esforzarse por llegar allí, es decir, tomarla por la fuerza. Queridos hermanos,
Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 señala: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Repito el pasaje. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. En este pasaje, el ángel de la iglesia en Éfeso se refiere al pastor de esa iglesia, y es el Señor quien le escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y aquí se describe al Señor como el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Como ya les mencioné al principio, esto significa que las iglesias y los siervos que se levantan en el nombre del Señor y que el Señor sostiene serán la norma precisa de justicia. Por tanto, cuando esas iglesias que han recibido una tarea o misión de parte del Señor sean juzgadas, las iglesias y los siervos que el Señor constituyó y respaldó serán el estándar o patrón de juicio. En resumen, las siete iglesias que el Señor sostiene en su mano derecha son, entre todas las iglesias que se han constituido desde la iglesia primitiva hasta el regreso del Señor, las que son aceptas y agradables al Señor. Esas iglesias viven por la palabra de Dios. Por eso siempre están llenas del Espíritu Santo y de amor, y las obras de Dios se manifiestan en ellas. Todas las iglesias que han existido y existen en este mundo deben ser así, y los siervos de Dios que están a cargo de esas iglesias deben estar sostenidos por la mano derecha del Señor. Deben convertirse en siervos dignos de ser guiados por Dios, y cuando eso suceda, Dios mismo estará con ellos. En este punto debo señalar algo importante. Si murmura o participa de chismes, juzga o condena a un siervo, eso significa que lo está haciendo al mismo Señor. Ahora bien, la Escritura dice que el Señor camina entre los siete candeleros de oro. Los siete candeleros de oro son las siete iglesias, y las velas en los candeleros son la congregación. Así como la luz de una vela ilumina en la oscuridad, cuando una iglesia integrada por verdaderos cristianos está llena del Espíritu Santo y vive en la verdad, esa iglesia resplandecerá con luz propia. Si alguien tiene verdadera fe, vivirá en la luz conforme a la palabra de Dios. A través de esa iglesia, con esta clase de creyentes, infinidad de almas saldrán de la oscuridad y alcanzarán la salvación. A fin de encontrar una iglesia así, el Señor camina entre todas las iglesias con sus ojos de fuego resplandeciente. Hermanos y hermanas en Cristo, dado que las palabras que el Señor escribe a las siete iglesias son las que se aplican a todas las iglesias que han existido en la tierra, trascendiendo el tiempo y el espacio, podremos hallar en estos días la iglesia que represente a cada una de esas siete iglesias. Entre las iglesias que existen hoy en día, le pregunto, ¿qué iglesia es el modelo o parámetro que representa a la iglesia en Éfeso? A partir de ahora, cuando les comparta la Escritura, por favor, traten de discernir la verdad a ver qué iglesia está en la categoría de la iglesia en Éfeso. Sin embargo, no deben juzgar y aventurarse a señalar cualquier iglesia. Por favor, cada uno deberá examinar su propia iglesia a ver si tiene las características espirituales de la iglesia en Éfeso, o si a nivel personal usted tiene algunas de esas particularidades. Retomando el tema, el Señor le escribe a la iglesia en Éfeso una palabra de elogio. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3, el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado
a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Repito el pasaje. Escúchenlo con mucha atención. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En primer lugar, el Señor dijo que la iglesia en Éfeso había mostrado su arduo trabajo y paciencia a fin de caminar en la verdad. El pastor y la congregación de la iglesia en Éfeso desecharon todo lo que estaba en contra de la verdad y procuraron vivir por la palabra de Dios. Una pregunta, ¿ustedes lo están haciendo o no? ¿Están viviendo una recta vida cristiana? En la palabra de Dios encontramos cuatro categorías de mandamientos. Estos son hacer, no hacer, guardar y desechar. Si lee el Antiguo y el Nuevo Testamento, podrá encontrar lo que debe hacer. Esto es, predicar el Evangelio, orar sin cesar, etc. Deberá hacer lo que la Biblia le dice que debe hacer. La Biblia también menciona lo que no debe hacer. Por ejemplo, no robar, no cometer adulterio, no odiar, no juzgar, no tener celos, no murmurar. No deberá, en consecuencia, hacer lo que la Biblia dice que no debe hacer. Es tan fácil como eso. No es difícil vivir por la palabra de Dios. Deberá hacer lo que Dios le dice que debe hacer y no hacer lo que Dios le dice que no debe hacer. Deberá obedecer los mandamientos de Dios, guardar todo el día domingo santo para el Señor. ¡Qué fácil es! ¿No es cierto? Hermano, si usted conduce un carro y está viviendo una vida recta, obedecerá las normas de tránsito. ¿Se imaginan? No tendrán problemas si lo hacen así. Ningún policía le pondrá infracción alguna. No necesitará cuidarse de las cámaras de vigilancia. No sufrirá ningún accidente. Por eso, debe conducir con cuidado y obedecer las leyes de tránsito. Pero si no lo hace, se equivoca y tarde o temprano le sucederá un accidente. Debe guardar la palabra de Dios y al mismo tiempo obedecer la ley de su país. Ya les he dicho que obedezcan la ley sin tener en cuenta la importancia de la norma. Tendrá problemas si no lo hace. Usted se ha despojado de todo lo que Dios le dice que debe desechar. Dios se lo dice porque debe hacerlo. Debe resistir el pecado hasta derramar sangre. Esto es, hasta el máximo, tal como está escrito en la carta a los Hebreos. Deberá despojarse de toda especie de mal. Se sentirá muy bien si lo hace así. Si de esta manera cumple la palabra, llegará al nivel del Espíritu, se asemejará al Señor y Dios le amará. Dios mismo le hablará. Si se despoja de toda naturaleza o deseo pecaminoso, si hace lo que debe hacer y guarda lo que se supone debe guardar, entonces Dios lo llamará su amado hijo. Todo esto lo encuentra en la Biblia. No obstante, para vivir por la palabra de verdad, se necesita esfuerzo y perseverancia. Hebreos capítulo 12, versículo 4 cita, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En otras palabras, la Biblia clara y tajantemente nos advierte que debemos luchar contra el pecado hasta el máximo. Además, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 señala: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Del mismo modo, con el fin de extirpar el pecado y la maldad del corazón y llegar a ser fiel en todas sus obligaciones y deberes, deberá esforzarse y ser perseverante.
La pregunta es, ¿se ha esforzado al máximo y ha realmente perseverado a fin de despojarse del pecado y ser fiel en su servicio al Señor como para ser elogiado por Dios como lo fue la iglesia en Éfeso? Hermano, no debería jamás estar satisfecho con lo que ha hecho, ni considerar que ya ha hecho demasiado. Tal como menciona 2 de Corintios capítulo 10, versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Con esto, no quiero decir que deberá desechar el pecado y ser fiel a Dios solo para ser elogiado por el Señor. Luego de haber cumplido con su servicio a Dios, deberá ser como aquel siervo inútil que dijo, solo hice lo que tenía que hacer. Entonces, llegará a ser una iglesia y una congregación realmente dignas del elogio del Señor, como la iglesia en Éfeso se esforzó y perseveró para andar en la verdad. El Señor le dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y elogió su esfuerzo y perseverancia. En segundo lugar, el Señor alabó a la iglesia en Éfeso porque no soportó a los malos. Algunos mal entienden la verdad y afirman que una iglesia es un lugar donde solo se debe practicar el amor y que incluso se debe tolerar el pecado. Sin embargo, los padres que tienen verdadero amor no perdonarán ni tolerarán incondicionalmente a sus hijos cuando pecan o desobedecen. Más bien, tratarán de corregirlos, incluso disciplinándolos. Lo mismo sucede con el Señor. Por supuesto, tenemos que perdonar a nuestro prójimo 70 veces 7 y tenemos que soportar en el Señor con paciencia para que otros puedan cambiar por la verdad. Pero eso no significa que debemos simplemente sentarnos y ver cómo los demás van camino de la muerte eterna. En Mateo capítulo 18, versículo 15, Jesús dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No deberá divulgar la transgresión de los demás, deberá perdonarlos y tolerarlos. No obstante, si no cambian y ni siquiera escuchan a los demás hermanos de la iglesia, Jesús dice que los deberá tratar como gentiles o publicanos. No es porque le falte amor o piedad, es porque podrán influir en los demás y, si se tolera, esa influencia será negativa en toda la iglesia. Les comparto algo. Un estudiante vino a verme. Sus padres son bien conocidos en la iglesia. Este estudiante ha interpretado especiales de alabanzas en el altar en muchas oportunidades. Era muy inteligente. Realizó varios eventos para estudiantes en la iglesia. Me sorprendí a verlo. Me dijo que durante los cultos de adoración y en las vigilias de los viernes, jugaba juegos en su celular. Ahora bien, me pregunto, ¿cómo pudo este buen muchacho perderse? Los estudiantes aprenden hábitos de otros estudiantes. Si uno comienza a hacer algo, los demás lo seguirán. Todos los que estén cursando estudios deberían comportarse en forma correcta, pero en realidad muchos ceden a la tentación. Cuando alguien hace algo malo, los demás lo imitarán y todos juntos irán camino de la muerte eterna. Deberían adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sin embargo, en vez de ello, juegan en el culto con sus teléfonos celulares y envían y reciben mensajes de sus amigos. Me pregunto, ¿son en realidad cristianos? No lo creo. Sencillamente no creen en Dios y le escupen el rostro. Están muy lejos de ser salvos. Retomando el tema, del mismo modo,
la iglesia en Éfeso no toleró a los malvados y el Señor la elogió por ello. Pero luego, esa misma iglesia fue reprendida por el Señor. ¿Saben por qué? Les hablaré de ello en la próxima prédica. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Dios nos manda lo siguiente: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora bien, no solo por esta razón hay que alcanzar la santidad, hay otro motivo. Dios envió a su Hijo unigénito para redimirnos de nuestros pecados, y Jesús mostró su amor para con nosotros hasta el punto de convertirse en nuestro sacrificio expiatorio y ser crucificado en la cruz. El Señor nos envió el Espíritu Santo, y el Espíritu intercede por las almas con gemidos indecibles y nos guía a la justicia y a la verdad. Si conoce y experimenta este amor del Dios Trino, no debería vivir más tiempo en las tinieblas. De la misma manera, la iglesia que está conformada por verdaderos hijos de Dios deberá vivir en la santidad de la verdad. Por ello, la iglesia, en tanto cuerpo de Cristo, no deberá tolerar el mal dentro de ella. Me he enterado de lo siguiente en las noticias. Muchos estudiantes han sido afectados por neumonía o afecciones al pulmón. A veces, algunos que padecen este tipo de dolencias vienen para que ore por ellos. Por lo general, ellos han pecado con su cuerpo, es decir, han cometido pecados que conducen a la muerte. Por eso, Dios no los puede sanar. De no haber cometido esos pecados, no hubieran contraído esas enfermedades porque Dios siempre los hubiera protegido. Primera de Juan dice que si su corazón no le condena, confianza y seguridad tendrá ante Dios para recibir todo lo que le pida. El maligno no le tocará, por lo que ni una sola enfermedad lo afectará. Así como está escrito en el libro de Éxodo, Dios evitará, siempre y cuando obedezca su palabra, que cualquier enfermedad que haya enviado a los egipcios, es decir, a los que no creen en el Señor, lo afecte en forma particular. Dios es el sanador. Nuestro Dios sana. Pero si peca y comete las obras de la carne que llevan a la muerte, Dios no lo podrá proteger y la maldición y enfermedad vendrán sobre usted y sobre su familia. Debe entender claramente esto. No obstante, algunos simplemente no lo hacen. Entonces, vuelven a pecar y luego se enferman y van al hospital. Cuando son desahuciados en el hospital, vienen ante mí para arrepentirse y para que ore por ellos. Sería bueno si se arrepintieran por completo y de todo corazón. Sin embargo, no lo hacen del todo. Se arrepienten parcialmente. Por eso, Dios no puede obrar en ellos. Les reitero, no cometan pecados de muerte. Ahora bien, si no es un pecado que conduce a la muerte, Dios protegerá a sus hijos de toda enfermedad. Yo soy testigo de ello. Cuando vive por la palabra de Dios, nunca irá al hospital, ni usted ni su familia. No tomará ningún medicamento. Volviendo al mensaje, la palabra de Dios es concluyente. Jamás deberá permitir la maldad dentro de la iglesia. Pero hoy en día vemos que, a pesar que la maldad se revela en la congregación, la iglesia no la reprende ni se despoja de ella. Más bien, tolera este tipo de situación. La iglesia se preocupa porque un miembro puede dejar la congregación si es amonestado o reprendido. Creen que eso puede impedir el avivamiento.
o tolere el pecado porque ha claudicado en sus principios buscando la riqueza y el poder. No obstante, le pregunto, ¿cuál es el rol de la iglesia? Es enseñar a los hijos de Dios a no vivir en el pecado, a salir de la oscuridad y a vivir en la verdad. Es guiar a toda alma al reino de los cielos. Si no es la voluntad de Dios, o si es pecado y conduce a la muerte, la iglesia deberá con firmeza señalarlo y enseñar a no cometerlo más. Esto no significa que deberá señalar personalmente, con nombre y apellido, los pecados de cada hermano o reprenderlos públicamente desde el púlpito. Usted, en tanto siervo de Dios, no deberá señalar el pecado de alguien desde el altar. Este púlpito no es un lugar para hacer eso. Este altar es donde se predica y se enseña la palabra de Dios. Le pregunto, ¿alguna vez me han visto mencionar el nombre de alguien para reprenderlo desde este púlpito? Jamás lo he hecho. Si he mencionado a alguien es para elogiarlo, pero nunca he señalado el nombre de alguien que haya pecado y que por ello se haya ido de esta iglesia. Jamás lo he hecho. Desde este sagrado altar, ningún siervo de Dios deberá señalar y herir a un hermano. Puesto que Dios es el único juez, nosotros debemos aconsejar y animar con misericordia y amor conforme a la palabra de Dios y así guiarlos a la verdad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que esta iglesia y esta congregación vivan y obedezcan la voluntad de Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas.
Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. No podía caminar por tres años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slowly. Aleluya. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Pero ahora te da mejor. Estírela, por fe, estírela. Throw away the crutches by faith. Tell him. Pero no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. So what happened tonight when you received? ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me has sanado. I see. Another one.
una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just to turn around by yourself. Try, mira try. Esta mujer, aleluya, seis the Lord. Años en cama. Praise Dios la ha levantado Lord, de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor, sufriendo de osteoporosis. Hace un año. One year. Just one year. ¿Está por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Espújela para que Dios and se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que gracias las cámaras. A Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.